audiovisual es algo que te puede abrir muchas puertas, que no te cierra ningún camino, que puedes estudiar en la universidad si es lo que quieres, pero además teniendo una experiencia laboral de 9 meses. Que al final la digitalización es algo que ha venido para no irse. Creo que ha sido bastante útil ver que una mujer como ella, que simplemente siguió su pasión, ha llegado tan lejos, y a mí me gustaría hacer lo que ella hizo. Estos docentes y de estas docentes que están en práctica, que acaban de acabar la carrera, y tienen un montón de dudas, sobre todo de lo que nos estamos encontrando en las aulas, sobre todo pues en cuanto a esta salud emocional. En estas 5 ciudades en las que hemos estado hemos podido ver la ilusión, las ganas, la energía y sobre todo esa fuerza, ¿no?, que tiene el talento joven en España y que desde luego necesita de oportunidades para poder, ¿no?, seguir construyendo su futuro y también aprovechando el presente que tenemos. Muchas ganas de arrancar el reto del talento, del tour del talento. Vamos allá. Es una oportunidad que nos ha venido bien a todos. El proyecto consiste en una aplicación para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Nuestro reto se llama Luce Talent y al final consiste en evitar la fuga de talentos. El mundo ya es digital, eso ya es una realidad y eso representa a la vez un reto y una oportunidad. Hemos presentado un programa nuevo, Generación con Propósito, que lo que busca es esos jóvenes con ganas de generar un impacto social positivo. Aunque tengas la mejor idea del mundo, tengas la mejor empresa del mundo, si no hay un propósito del cual te levantas con ilusión cada mañana, no sirve absolutamente de nada. Confío que comparando, visibilizando realidades distintas, esos jóvenes también podrán escucharse y descubrir cuáles son sus propósitos. Acabamos de hacer un taller de CODE, que es una plataforma que básicamente enseña programación y específicamente pensamiento computacional desde niños de 4 años hasta adolescentes. Crear tecnología es muy divertido a causa de la creatividad y usar la imaginación. Tenim una visió des de la Fundació, que és aquesta idea també d'intentar convertir a Girona com un hub del talent.